Okay, hello everyone. I had a problem here with the electricity. That's why I had to like turn on again the computer. Tuve que esperar a que cargara la computadora de nuevo por completo. Lo siento, hubo un apagón acá. But anyways, so there's not much time to lose. So let's start with the attendance list, okay? Catherine Dinora. We have here Catherine Dinora. Okay, not here. Hey, Catherine Daniela. Present. Okay, thank you. Oscar Mauricio. Teacher, present. Okay. Where is Catherine? Okay. Never said present is okay. Brenda Elizabeth. Present. Okay, thank you. Brenda Carolina. Present. Thank you. Wendy Maribel. Present. Thank you, Wendy. Brian Javier. Present. Thank you, Brian. Ada Karina. Ada Karina, here. Okay, thank you, it's not here. Elias Daniel. Presente, profesor. Okay, thank you, Mr. I miss you. Okay, we miss you too yesterday. Okay. Thank you. Okay, to you. Sandra Beatriz. Okay, not here yet. Claudia Veronica. Present, teacher. Thank you, Claudia. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mauricio. Mauricio Antonio. Present. Okay, now we have, thank you, Mauricio. Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Rosa Aminta. Present. Thank you, Rosa. Braulio Ernesto, no here. Carlos David. Present. Okay, thank you, Carlos. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you. Present. Okay, thank you, Jorge. Esther Abigail. Esther, are you there? No here. And Claudia Margarita. Present. Okay, thank you, Claudia. Okay, let's go straight to the presentation that we were supposed to start today. Just give me a second. I need to fully load the information that we got here. Bien, mientras me carga la información. Let's talk a little bit about the topic that we were talking about yesterday. What was the topic that we were discussing yesterday? ¿Cuál era el tema que estuvimos viendo ayer? Can somebody remind me what was the information that we were practicing yesterday? ¿Podría algún voluntario decirme cuál era el tema de ayer? ¿De qué se trataba la clase? Question with W. Okay, WH words or WH questions. What else were we talking about yesterday? We had a lot of information yesterday. If you remember, we did some practice that actually we are going to finish today, that practice, okay? Because we could not finish yesterday. So this is going to be part of the information that we're gonna do today. Okay, let me see. Let's start with this. Let's start with this information and then we're going to do the short feedback. Vamos a hacer el pequeño feedback que siempre solemos hacer. Okay, so this is the video conference number 12. And this is how to use simple present information questions. Okay,
So, vamos a continuar con las information questions. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas utilizando las WH words en tercera persona. Hemos estado ayer practicando cómo hacerlas en primera persona, segunda persona, utilizando los plurales, inclusive podemos hacer ese tipo de interrogantes. Así que ahora lo vamos a hacer en tercera persona. And remember, en tercera persona tiende a ser un poco más, no complicado, pero digamos que un poquito más complejo por el aspecto de los verbos. ¿Okay? Que tenemos que agregar la S a los verbos, ES o IES, depending on the type of verb that we have. ¿Okay? Or the verb ending. So, let's continue with this right now. Okay, the class agenda that we got for today. Okay, a short review from previous class. Lo que vamos a hacer, un pequeño repaso de la clase anterior. Practice the questions from previous class. Vamos a hacer a terminar la práctica que estábamos de la clase anterior. Okay, from the groups that you were practicing. Information questions using third person. Okay, vamos a comenzar a ver ya las information questions en tercera persona. Practice activities. We're going to do some activities. Okay, with that, if you get that, if we have time. And that's pretty much what we are going to do today. Okay, so let's start with the first thing. Let's review the topic that we were discussing last class. That's what we are going to start on today. Okay, now, the first question. What were we discussing yesterday? Okay, let's see. Some of you told me that we were discussing, Claudia Margarita decía que estábamos viendo las WS words. Ajá. Now, Rosaminta, could you mention the WS words that we were practicing yesterday? ¿Podría mencionar algunas de las WS words que estuvimos practicando ayer? Where, uh-huh. When, why, who, how, what time. And what time, okay, very good, thank you, Rosaminta. That's pretty much what we were discussing yesterday, the WH words, okay. That's the question I had for this. Now, so, Brenda Contreras, when do we use who with? ¿Cuándo voy a utilizar una information question utilizando el who with? ¿Cómo? Okay, ¿en qué momento yo puedo hacer o para o qué quiero dar a conocer cuando uso el who en una pregunta? ¿Por qué estoy preguntando ahí? ¿Por con quién o quién hace la actividad? Ah, ok. Es important. Very good. Thank you, Brenda. Ok. Now, if I want to talk about a specific time in which I have to do an activity, Carlos David, what is the WH word that I need? Si necesito saber, Carlos, la hora en que una actividad se ha desarrollado, ¿cuál es la WH word que vamos a necesitar? En este caso, me recuerdo de que habíamos dicho... Carlos desactivó el micrófono y la cámara. Perdón, perdón, hoy sí ya, ya. Yes. ¿Me escucha? Yes. Ah, ok, perdón. En esta sí me quebró ahorita. Quiero ver, me recuerdo que habíamos dicho que íbamos a utilizar el when, porque íbamos a decir acerca de, digamos, como cuánto tiempo, por ejemplo, el ejemplo de when do you play the guitar.
Pero en este caso, Carlos, mi argumento era que si yo quiero saber la hora en que usted desarrolla esa actividad, ¿cuál es la WH word apropiada para preguntar sobre la hora en que usted puede desarrollar cualquier actividad? No, ok, el what time do you? What time? Esa es la WH word que vamos a necesitar. Okay, good. Okay, thank you, Carlos. That's pretty much what we were discussing yesterday. And let's see, besides that, if I want to give an explanation about an activity, si quiero dar una explicación sobre una actividad que yo hago o alguien más hace, Brian Javier, ¿cuál es la pregunta o cuál es la WH word que necesito para hacer la pregunta? No me acuerdo de esa. Cuando necesita dar una razón del por qué usted hace algo. ¿No hay día? No me acuerdo de esa vida, profe. Es que ya después tuve ahí una situación que tenía que resolver y ya me perdí totalmente. Ok, let me see. Vamos a ver quién le puede ayudar con esta. Mauricio Ernesto. You were yesterday in class. So, si yo quiero dar una explicación de alguna actividad por la cual me están preguntando, ¿con qué WH word me harían esa pregunta? Why. Very good, yes. En ese caso sería la WH word why. ¿Por qué? Porque es en donde nosotros solemos dar una explicación del por qué de una actividad, using why. Okay. Why do you work? I work because I need money. ¿Por qué trabajas? Trabajo porque necesito dinero, por así decirlo. So you see, we're giving an explanation. Estamos dando una explicación del por qué desarrollamos una actividad. So it's gonna be why. So that's pretty much what we were discussing yesterday. Es básicamente parte de lo que hemos estado discutiendo ayer. We were supposed to finish the work for today. Let me see how many of you are like right now. Veamos cuánto sabemos ahorita. Porque si estamos todos, pues ya podemos comenzar con la práctica y de una la terminamos. In this case, who were the ones who didn't show up yesterday? It was Elias and it was Mauricio Antonio. Okay, in this case, I'm gonna join them in other groups. Let me see. So, vamos entonces a terminar la actividad que teníamos ayer, okay? Y pues por motivos de tiempo, ustedes no terminaron la práctica, me contaron. So, today we're gonna finish that practice. Just give me a second. Antes de avanzar a la tercera persona, vamos a crear los grupos entonces, los que estábamos ayer. Just give me a second. Wendy Maribel, ¿con quién estaba trabajando usted? Estaba con Ana Beatriz Campos. Ana Beatriz. Sí. Okay, there you go. Muy bien, les voy a asignar entonces. Thank you. Claudia Margarita. Juan Daniela. Okay. With Daniela. Where is Daniela here? Give me a second. What is the name of that? Daniela Chinchilla, right? Okay, just give me a second. Okay, I'm going to put this person in here. Okay, permítame un momento, vamos a crear otra. Brenda, ¿con quién está usted? ¿Contreras? Con
con Karina Cruz. Karina Cruz, thank you. Okay, let's see number four. Brenda Elizabeth, who were you working with? Con Mauricio Ernesto. Thank you. With Mauricio Ernesto. And in here, aquí voy a agregar, let me see, Mauricio Antonio, que no estuvo ayer con nosotros, okay? Voy a agregar ahí. Okay, Brian, who were you working with? No, como le digo, me salí, ya no pude continuar, no estuve en ningún grupo. Ah, okay. Good. Let's see, Claudia Verónica, who were you working with? Estaba con Catherine, Catherine Escobar. Ok, thank you. Catherine. Bien, les voy a agregar a Brian ahí, ok. Ok. So, he's gonna work with me. Carlos David, who were you working with? Con Esther Abigail. Ok, very good. Y ahí voy a agregar a Elias, ok. He's going to be working with you. Elias okay. is very smart, so he's doing a do it. Very good. Jorge Eduardo, who are you working with? Con Rosa Minta. Okay, thank you. And Oscar, who are you working with? Con Sandra. Sandra is the pero one no, that is. No, anoté el apellido. Ya no está Sandra acá. Okay, let me see. So two of you are missing. So faltan dos. Ok, se van a ir acá con, let me see, con Margarita. Give me a second. How can I do with you? Give me a second. I'm going to eliminate this one. And I'm going to make Salaucho. Claudia Margarita, Daniela, and Oscar. I'm going to add Oscar in there. Porque Oscar básicamente no tiene la pareja. So, let's go to there and finish the sections, okay? Vamos a trabajar entonces en las secciones. No creo que nos tardemos más de 10 minutos. Let's do it. Let's go section by section. Let's join them. Ok, Mr. Elias, dele aceptar ahí. Elias. And Karina, are you there? Elias, are you there? Hello, hello, people. Hello, teacher. Okay, so vamos a explicarle a Mauricio Antonio cómo está la práctica. Listen, Mauricio. Yesterday we were practicing the WS questions. Estuvimos practicando preguntas utilizando what, where, when, what time, who, and why. Okay, entonces de eso quedó una, básicamente quedó una práctica, que es lo que ellos han estado haciendo. Entonces, this is like kind of easy in a way that simplemente estamos haciendo preguntas y en este caso usted haría sus preguntas y se las haría a ellos dos. Por ejemplo, una pregunta a Brenda, una pregunta a Mauricio y luego usted copiar las respuestas de dichas preguntas. Just give me a second. Te voy a dar un poco de lo que estuvimos viendo ayer. Give me a second. You will understand what I'm talking about. This is the one.
This is basically what we were discussing yesterday. Look. Look, Mauricio. These were the information questions that we were doing. Example, teníamos preguntas utilizando what, okay? Y decíamos, what do you do? ¿Qué haces? In this case. Entonces, en este caso, utilizando what, decíamos que podemos utilizar cualquier verbo dependiendo de la actividad que nosotros hagamos. En este caso, si yo le pregunto a usted, Mauricio, a Antonio, what do you do? Usted me puede decir, I work every day. Trabajo todos los días. O una actividad remarcable. Entonces, dependiendo de la actividad que usted haga, así va a ser el verbo que va a utilizar en la respuesta. ¿Ok? For example, usted inclusive me puede decir acá, I have English classes every night. That's an activity. En este caso, yo puse mi ejemplo. I teach English every night. Luego tenemos questions using where. ¿Dónde? ¿Dónde usted desarrolla una actividad? Decíamos, where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in San Miguel. Puedo ser de manera general. I work in finance department. Puedo decir, ya ser algo más específico y mencionar el departamento donde trabajo dentro de una compañía. I work in Metrocentro. Sí, I mean, that's a specific place. Ahí lo que requiere es el lugar de donde usted desarrolla una actividad. Okay. When. When básicamente nos pregunta cuándo. Ok. En qué tiempo determinado nosotros hacemos una actividad. In this case, it says, when do you play the guitar? ¿Cuándo tocas la guitarra? Y mencionaba ayer que tenemos dos maneras de cómo contestar utilizando este WS word when. La primera, I play the guitar 3 times a week. Okay. Toco la guitarra 3 veces a la semana. Okay. Y también hay otra donde se responde, digamos, cuando surge una situación. ¿Cómo así? I play the guitar when I have time. Toco la guitarra cuando tengo tiempo. Ahí estamos dando a entender una situación de que hasta que tenemos tiempo libre, hacemos esa actividad. Okay. Entonces, de esas dos maneras podemos contestar a preguntas utilizando con when, okay, en presente simple. Ya para futuro y pasado es más sencillo, pero eso se va a ver más adelante en otros módulos. Questions using why. Acá es cuando se necesita dar una explicación del por qué usted hace esa actividad. Why. Si yo digo, why do you need help? ¿Por qué necesitas ayuda? Why do you need help? So, puedo decir, I need help because I have a lot of work. Necesito ayuda porque, ese because siempre tiene que ir. Porque es básicamente después de ese because, es que usted da la razón del por qué hace esa actividad. ¿Ok? That's pretty much what we were discussing yesterday pertaining to this question. Then we got who. Who básicamente nos indica con quién usted hace una actividad. Okay? O quién hace la actividad. En este caso tenemos con quién. Who do you work with? ¿Con quién trabajas? Okay? ¿Con quién trabaja? So in the answer, I might say, I work with. Ahí puedo poner un pronombre, o en este caso, like I have it here, with my coworker, con mi compañero de trabajo, o podemos colocar un nombre propio. Usted puede decir, I work with, y puede dar un nombre en específico, like, I work with Brenda, I work with Mauricio. So you see, it depends on you. Siempre y cuando mencionemos con la persona que estamos haciendo esa actividad. ¿Okay? Si yo le pregunto, who do you cook the breakfast with? Who do you cook the breakfast with? ¿Con quién cocina el desayuno? ¿Okay? So, usted me va a decir, I cook the breakfast with my wife. Cocino el desayuno con mi
esposa. So you see, in that case, that's in that case, we can use who. Now, how? How es para explicar cómo sucede algo. En este caso, tengo la pregunta, how do they plan the marketing? ¿Cómo planean ellos el marketing? Entonces, allí depende de cómo desarrollen la actividad. Así es el tipo de respuesta y el verbo que vamos a utilizar. In this case, I got, they investigate the customer's needs. Ellos investigan las necesidades de los clientes. So you see, ahí depende de el tipo de pregunta que hagamos. Así va a ser el tipo de respuesta que tengamos. Bien, yo sé que más o menos ya le comprende al uso de estas preguntas, Mauricio, Antonio. So, no sé si tiene alguna duda. Por ejemplo, el with, si yo pregunto, what do you live with, siempre tiene que ir. Si está refiriéndose con quién vives, el with, al final sí, tiene que ir. Who do you live with? ¿Con quién vive? Uh-huh. Siempre va a ir al final. Yes. Ahí lo único que va a cambiar, bueno, es el verbo principal y el complemento. Ok. Yeah. Pero el with al final siempre va a ir. Yes. Ok. Esos eran unos. Y luego teníamos cuando utilizamos what time. Aquí es cuando preguntamos sobre la hora en que otra persona desarrolla una actividad. Si yo digo, what time do you start working? ¿A qué horas comienza a trabajar? I start working at 4 p.m. Decidimos también que el at, toda vez que mencionemos una hora en la que hacemos esa actividad, siempre tiene que ir at, antes de mencionar la hora. I start working at 4 p.m. We got another example. What time do you take a shower? Okay. I take a shower at 6 a.m. So, and this is pretty much what we were discussing yesterday. So, básicamente es parte de lo que estuvimos viendo ayer. And this was the activity. Y esta era la actividad. Crear preguntas utilizando what, when, where, why, and who. Entonces, quiero que me haga una pregunta usando what, una utilizando when, una utilizando where, una utilizando why y una utilizando who. Y quiero que esas preguntas que usted haga, se las haga a Mauricio, Ernesto y a Brenda Elizabeth. Y la respuesta que ellos les dé, usted la anota. ¿Ok? Luego nos vamos a ir a la sala principal y allá quiero ver esa práctica. ¿Ok? Usted le hace las preguntas de nuevo a ellos, ellos le van a responder. That's the way. Luego vamos a pasar a la tercera persona de esas preguntas. Okay? Remember, what, when, where, why, and who. Mauricio, Ernesto, and Brenda, did you finish those questions? ¿Terminaron las preguntas ayer? Yes, teacher. Yes. Okay. Entonces solo faltaría la práctica. I need you to practice those questions. Necesito que entonces practiquen esas preguntas. At least the questions. Y me le ayuden ahí a Mauricio Antonio a responder sus preguntas. ¿Ok? Ok. Good. Any question, Mauricio? Antonio? ¿Alguna pregunta, Mauricio Antonio? Or everything is okay up to now? Antonio, ¿todo está bien? ¿Ninguna pregunta? No. Ah, ok, perfecto. Entonces, creemos las preguntas. And then we're going to move on. So, vamos a irnos de nuevo a la página principal a practicar, ok? Just do it. Bien, voy a ir a revisar los otros cómo vamos, ¿ok? Bye, bye. Metrocentro, ella trabaja en Metrocentro. Sí. Yo ya puse cabal donde trabajo mejor. Sí, yo trabajo en un laboratorio.
Teacher, el colegio es college. 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 Yeah, o school. Ah, podemos decir. En ese caso podríamos decir private school. Private school. Private. Private school. Se lo voy a anotar acá. Right. Yo trabajo en un. Yo escuela. I work en la private school. Ahí se lo mandé un mensaje. Sí, diga, Claudia. Yo contesté, I work in control risk. Control de riesgo. Eso significa. Pero así se llama la empresa. O sea, el nombre está puesto en inglés. Control risk. Control risk. No, si es el nombre propio de la empresa, que así aparece en todo banner y en todo, debe ponerlo tal y como es en español, porque es el nombre propio de la empresa. O sea, teacher, que digamos, yo como International Control Risk, pero lo escriben International, con T, International. Sí, International es con T, ahí sí está en inglés, esa parte. Sí, control y con Control Risk. Risk, con K al final, ajá. Entonces tenemos que poner el nombre de la institución o empresa donde laboramos. No necesariamente. Si usted la quiere poner, es up to you. Si usted dice, I work in a private school, trabajo en un colegio, ¿ok? ¿Por qué no college? Porque generalmente college se le llama a las universidades allá en Estados Unidos. ¿Cómo no lo escuché? Entonces, ¿cómo es colegio? Ah, es que college generalmente se le llama cuando salen de high school allá. Es como un modo de universidad. Ajá, entonces, ya, por eso es mejor private school, para decir colegio. School. Teacher, el mío sí no cambiaría en nada, ¿verdad? Porque yo pondría I work in the laboratory. Laboratory sería, ¿vale? ¿A poner el nombre o simplemente en un laboratorio? En un laboratorio. Ajá. In a laboratory. Thank you, teachers. Ya solo me faltan las mías que todavía estoy terminando, pero ya voy agarrando el hilo ahí. Gracias. Ok, very good. Entonces, elabore las preguntas y ellas dos se las van a responder. As ok. Way. Ok, good. Ya, yeah, porque ahí luego vamos a irnos ya a la sala principal y vamos a practicarlas, ¿ok? Pero me faltan tres todavía, ¿no? Ok, perfecto. No, cinco minutos. Perfecto, perfecto. Yes. Let's see. Entonces, la otra, Catherine, sería... Con Gwen. Gwen. Está difícil la respuesta. What is difficult? The question is, why do you hang clothes? My answer, I hang the clothes because, como no sé, para tener ordenado, I think. I hang my clothes to have it organized. To have it organized. Got it. I put it on the chat. Okay. So besides that, everything is working okay. Supongo que ya tienen las preguntas completas y simplemente vamos a estar con un poco de la práctica. Oscar, how many questions? Me va a preguntar aquí en el grupo o así todos. Todos. Yes. That's a good way to do it. I'm worried. Why?
Down. Yo pensé que no me pregunta. Ah, nos faltan unas todavía. Ah, ok. Let's practice. Your answer. Ok. Keep practicing, ok. Voy a ir a ver estos otros grupos. Entonces, de las parejas que estamos ahorita, ¿verdad? Para ya entrar a la sala general. Sí, ahorita creo que viene. No, vi que apareció un mensaje ahí. Ya está grabando la conversación. Ah, bueno. Pero si quiere, ya que está grabando, podemos. Sí, le pregunto de nuevo yo. Ajá, vaya. What do you do every night? I study English from 6 to 8 p.m. What do you like to eat? I like to eat pollo campero. When do you play the PlayStation? I play video game every night. When do you play soccer? I play soccer on Sunday. Where do you live? I live in Santa Tecla. Where do you go? Work? I work in a construction company. Why do you like English? I like English because to learn new language. Why do you like sports? I like sport for fun. Who do you live with? I live with my family. Live. Who? Live. Yes. I live with my family. Entonces yo tendría que preguntarle, who do you live with? Yes. Así se la preguntó, por eso es que, ajá, no le dije nada a usted. Yes. Bueno. I live with my family. Very good. Who do you go shopping with? I go to the shopping with my daughter. Okay. El tú ahí está de más en el I go to the shopping. Ahí solo sería I go shopping. I go shopping. Yes. En la respuesta. Shopping with my, I go shopping with my daughter. Yes, perfect. Very good. Okay. Yes. Está muy bien. Entonces solo ahora pregunto yo. Very good. Bien. Sí, vamos a ir a ver otros grupos. Good is grandchildren. Grandchildren. Mm-hmm. Nieto. Sí. Okay. Nietos. Nietos. Okay. Children. Yeah. Child children. Is singular. Mm-hmm. Exactly. Grandchild. Ajá. Yeah. Aunque si quiere especificar así, vaya. Nieto, varón, grandson. Grandson. Nieta. Okay. Granddaughter. Okay. Ajá. Entonces ahí, nietos en general, grandchildren. Okay. Yes. Okay. Y sería entonces grandson. O grandson por ser varón. Yes. Teacher, conocimiento, knowledge, ¿cómo se pronuncia? Knowledge. Okay. Y está bien pronunciar así. Digamos, yo pondría, she studies English for knowledge, algo así. Por poco conocimiento. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo así? Como, es que ella, digamos, porque no sabe inglés, entonces...
por eso es que estamos estudiando. Entonces eso es lo que queremos como decir. She studied, porque yo le pregunté que por qué necesitaba ayuda, algo así. Uh-huh. Oh, no, que por qué estudiaba inglés. Uh-huh. Ah, eso era solo por conocimiento. Ah, por conocimiento queríamos decir, pero no hayamos cómo. Ahí sería to get more knowledge, para obtener más conocimiento. To get. Ah, to get more knowledge. Ajá, así se pronuncia, knowledge. Obtener más conocimiento. To get. To get more knowledge. Knowledge. Oh. Ok. Y en cuanto a dice teacher, ¿por qué necesito ayuda? Yo le decía, a ella le respondía, por poco conocimiento. Necesito ayuda porque no sé mucho. ¿Cómo sería ya traducido? Vaya. Esa, Eva. Sí. Necesito ayuda porque... Porque no puedo inglés, en ese caso, por decirlo así. Porque no puedo inglés. Because, ajá, permítanme. Because I don't. Because I don't know English. Because I don't know English. Oh. Yeah. No English. Okay. Exactly. No English. Okay, okay. Okay. I don't. Very good. So, ya casi terminamos. Okay. Finish. Yes. Okay. Yeah. Finish. Yeah. Finish. Okay. Okay. Sí, alguien no okay. puede entrar. Bueno, anyways, so let's okay. She defines that. Ok, go to another group. Entonces, ¿ya casi terminamos acá? Ya, yeah, finish. Okay, perfect. Solo reviso otros grupos y volvemos a la página principal entonces. Ok. Ok. Okay. Se me respondió, she work for night. La otra sería, what time do you finish breakfast? She finishes breakfast at 7 o'clock a.m. When do you brush the teeth? She brushes the teeth before breakfast. When do you play the piano? She plays the piano with her family. Where do you wash the car? She washes the car in the car wash. Hernández. Where do you go for a walk? She goes for a walk, Baro. Why do you new help with plant? She new help because finish fast. Why do you not brush hair? She not brushes her hair because it's short. Who do you play with? She plays with her friend. Y who do you sling with? She sling with her son. When? Estaba bien, ¿o no? Ah, en la pronunciación ahí no es which, es with. 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 Con E. With. With. Con I, pero con Z al final. With. With. Ajá. With. Yeah. Porque which es otra WS word que ahora vamos a introducir.
que se pronuncia así, which. Yes. Ok. Me dio un poquito de risa esa pregunta que hizo al final. Who do you Thank sleep you. With? That was funny. That was funny. Who do you sleep with? Una pregunta. Yes. ¿Cómo se dice ingresos económicos? Incomes. Like this. Incomes. I'm talking about money. No sé si usted ya lo tenía, Karina, para esa era una de las respuestas que yo le había dado a usted. Karina. Hi. Hola. Dígame, Brenda, no le escuché. Es que yo le pregunté al teacher cómo se dice ingresos económicos y ya lo escribió. No sé si ya lo tenía usted en inglés. No. Es la palabrita última que ah, ahí lo estar. Puso. Yo puse y la S no le he agregado, income, en la respuesta que le hice de. Uh-huh, ah, okay. Porque trabaja hasta tarde. Income y le agrego la S al final, teacher. Incomes, sí, porque eso significa ingresos. Income, ingresos. Incomes. teacher, otra pregunta. Dice, pero no. Se pronuncia incomes. Karina. Incomes. Yes, incomes. La incomes. E, la E no se pronuncia, ¿ok? Incomes. Ajá, okay. Incomes. Ok, very good. Ajá, Brenda. What was your question? Piano, se, igual se escribe piano. Mm-hmm. Porque piano. Yo estuve viendo, consultando, piano, lo mismo, ¿verdad? Yes, es lo mismo. Estuve consultando. Ok. Yes, es lo mismo, piano. Yes. ok, gracias. Ok, ok. Cool. So, ¿ya estamos listos acá entonces? Yes. Ok, perfect. Solo voy a revisar otro grupo acá. And then we can move on. Carlos Emilia. To learn more. Hello, mister. ¿Cómo vamos acá, mister? Hola, hola. En Carlos, are we practicing? Ah, sí, ahí estamos con Don Elías, ya le expliqué más o menos y ahorita él me estaba haciendo unas preguntas así como intercaladas porque no sé si va a poder hacer las 10, pero él ya me contestó porque Esther se salió, que como que tuvo problema. Sí, así estuve viendo los, estaba viendo los mensajes. Ajá. Uh-huh. Ojalá que se entonces, pueda comunicar. Sí, con Don Elías, él me está formulando algunas preguntas que yo le he dicho más o menos, de, le expliqué, y yo le hice las primeras, y él me contestó. Ah, y sí. En algunas, y el cabal original me dejó perdido porque sabe varias cosas. Yeah, así que... Ajá, él me estaba haciendo unas preguntas las que le estoy contestando yo. Ok, very good. So, ¿ya casi terminamos entonces? Sí. Okay, perfect. ¿Cuánto tenemos ahorita, más o menos, para de tiempo? Ya, yeah, ya casi, ya prácticamente vamos a entrar. No sé cuántas preguntas tiene Elías. How many questions do you have, Elías, right now? Una me acaba de hacer ahorita. Just number one. Okay. All right. Pero ya estuvimos hablando bastante, sí. Hasta él también, en alguno. Okay. Me corrigió también. Okay, that's cool. Yeah, let me see. This is the presentation. Look, Elias. Esto básicamente era lo que estábamos practicando ayer. These WH words. Okay. Look, let me see. Voy a explicar de manera breve qué era lo que estábamos haciendo. Look. Entonces, esta era la introducción a las WH words que estuvimos ayer. Teníamos preguntas con what. Decíamos, what do you do? Generalmente cuando
preguntamos con what do you do, lo referimos a qué haces. Entonces en la respuesta a usted, ahí pues puede variar. Ahí puede mencionarnos una actividad, la que usted generalmente suele hacer todos los días. Yo le pregunto, what do you do? Usted me diría, ah, I work as a mechanic. Exactly. I work as a mechanic. Ajá. Luego, si le pregunto, where do you work? Ahí me puede mencionar o bien el nombre del taller o el lugar donde está situado el taller. ¿Ok? So, si el taller está en un municipio, so you just tell me, I work in, y luego me menciona el nombre del municipio, el nombre del taller, si quiere ser bien específico con la respuesta. Por eso tengo ahí en la presentación, I work in San Miguel, de manera general, el departamento, in finance department, el departamento de finanzas, en Metrocentro, so you see, I mean, ahí dependiendo del lugar que usted quiera mencionar, con tal mencionemos un lugar, it's correct. Then. It's okay. Yeah, it's okay. The answer is okay. Luego tenemos preguntas con when, okay, para decir cuándo. Just give me a second. A otra persona la sacó de la aplicación el teléfono. Okay. Permítame. I'm sorry. Solo le estoy diciendo que lo vuelva a reiniciar y pues tal vez así pueda entrar. Y tenemos la pregunta. When do you play the guitar? As a model of example. ¿Cuándo tocas la guitarra? Tenemos dos maneras. I play the guitar three times a week. So, toco la guitarra tres veces a la semana. Por así decirlo, es una acción rutinaria. Y hay otra que solo cuando surge una situación. ¿Cuál es la situación? Dice, I play the guitar when I have time. Cuando tengo tiempo. Entonces, de esas dos maneras podemos responder a preguntas utilizando when. ¿Ok? Luego, utilizando why. Using why, acordémonos que aquí usted tiene que dar una explicación del por qué usted hace una actividad. Como en el ejemplo acá de la pregunta que tengo. Why do you need help? ¿Por qué necesita ayuda? Why do you need help? The answer, I need help because I have a lot of work. Necesito ayuda porque tengo mucho trabajo. So you see, el because siempre va a ir en la respuesta. Okay? And then we got who. Who es para preguntar con quién usted desarrolla la actividad. ¿Con quién? Okay? ¿O quién? En este caso tenemos el with al final. Entonces significa con quién. Y si yo le pregunto, who do you work with? ¿Con quién trabaja? Ah, usted me va a decir, I work with my coworker, con mis compañeros de trabajo. O si quiere mencionar una persona en específica, lo puede hacer también. I work with Carlos. I work with Antonio. I work with my wife. I work with my brother. So you see? Ahí es dependiendo, con tal mencionemos a esa otra persona por la cual estamos preguntando, estamos haciendo la pregunta, there's no problem. Y luego tenemos una pregunta utilizando how, ¿cómo? Y dice, how do they plan the marketing? ¿Cómo planean ellos el marketing? Ah, they investigate the customer's needs. Ellos investigan las necesidades de los clientes. En ese caso ahí va a variar el tipo de respuesta. ¿Ok? Es como más... Exactly, exactly. Ahí depende de ustedes cómo va a responder. Y luego la última era preguntas utilizando what time. Ahí es para mencionar la hora en específico en el cual desarrollamos una actividad. Example, what time do you start working? ¿A qué horas comienza a trabajar? Ah, you can say. I start working at 8. Exactly, okay, that's the way of answering. Y si yo digo, what time do you take a shower? I take a shower at 7:30 a.m. Okay, very good. So, ese sería el modelo de respuesta. Y entonces la tarea que estaban haciendo era que me iban a crear preguntas utilizando what, when, where, why, and who. Ooh, okay. Yes. Entonces, en este momento, me gustaría que usted haga una, que a Carlos
Ok, le creé una pregunta utilizando what, una utilizando when, una utilizando where, why, and who. Ok, y Carlos le va a dar su respuesta. Ok, y luego ya nos vamos a ir a la sala principal y allá la vamos a practicar. Ok, o por lo menos... Sí. Ok, o por lo menos si no la practica acá, que ya sepa qué WS Word va a ocupar y cuál es el tipo de pregunta que le va a hacer a él para que él no se nos vaya a perder ahí. Yeah. Sí, y, siempre tiene que llevar el do you todas las preguntas que haga uno, a que no siempre. Yes, yes. En este caso sí. Y nomás terminemos la práctica, vamos a comenzar con las terceras personas. Ok, es que yo había hecho preguntas así abiertas, pero en algunas no le había puesto, no valdrían, va. Generally we have to do it with do you, porque como aquí son preguntas directas a una segunda persona. Ah, ok. Yes. Ok. Va, hago para explicar una, porque si... Ah, ok, ok. Entonces, sí, hay que modificarlas ahí si no las tenemos así. As the example that we have there. Ok. Bien, entonces voy a revisar un grupo más y creo que ya luego en un momentito vamos a regresar. Ok. Vale, ok, está bien. Gracias. Ok, very good. Por situarnos de familia. Ah, pues si quiere, don Elia, piense en unas ahí en las que se pueda para que tengamos ahí la pregunta y la respuesta. Ahorita. Vamos a ir ahorita. Departamento financiero. Purshay es compra, va. Purshay. Yes. Sí. Yes, ok. De compras. Purshay. Compras, que estamos viendo que es todo relacionado. Wow. Okay. Mi interés, que sabe, o sea, en el trabajo que ella se desempeña, que Ana Beatriz se desempeña, prácticamente todos esos departamentos de los que usted ha hablado, hay. Ah, de production. Uh-huh. Lo de maintenance. Maintenance. That's the way. Yes. Y proyectos, ¿cómo sería? ¿Proyecto? Projects. Project department. Mm-hmm. Project department. Recursos humanos. Human resources department. Manager. Okay. Like the department. Bye. Okay. Production equipment. Operations. Compañeros de trabajo estábamos viendo. Coworkers. Lo encontrábamos. What? Coworkers. Ah, pues no andábamos tan perdidos, pero solo decíamos workers. Ah. Coworkers. No, coworkers. Un poquito, okay. Okay. Help, pero no es help workers. Co-worker. No, it has to be co-worker. Co-worker is compañeros de trabajo. Co-workers. Like this. Give me a second. I'm not writing. Co-workers. Co-workers. Compañeros de trabajo. Yes. Co-workers. Exacto. Ah, pues no teníamos esa palabra. Mm. Ayer la di. Co-workers. ¿Sí? Ayer la di en una de las oraciones. Question. Ajá. Example. Ajá. Co-workers. Ay, que a veces no copia uno todo. Okay. Yeah. Bien.
Creo que sí, ahora sí vamos a volver a la sala principal. Okay. Entonces, y vamos a pasar lista y luego vamos a hacer la práctica. Okay. Ya, yeah, let's go back. Okay, people, so we are going to start the practice. You have the time enough to do it in groups as part of what we were doing yesterday. So right now, that's what we are going to do, to put into practice the information, okay, questions that you were creating and practicing with your classmates. So in this case, let's start for the ones who finished very early those type of questions. So I'm gonna start with Claudia Margarita. Who are you working with? Claudia Margarita, you got the microphone off. I work with Daniela and Oscar. Daniela and Oscar, okay, bien. Voy a pasar asistencia. Luego de la asistencia, usted va a comenzar a preguntarle a ellos, ¿ok? Ok. There you go. Just let's start with the attendance list because it's time. Let's see. Give me a second. Catherine Dinora. Present. Thank you. Catherine Daniela. Present. Okay, thank you. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Mr. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. Brenda Carolina. Brenda Carolina, creo que se le volvió a, la volvió a sacar Zoom. Ok. Present. Ah, it's in here. Where is it? Ah, yeah, Wendy. Okay, Wendy Maribel. Present. Okay, thank you. Brian Javier. Present, teacher. Okay, thank you, Brian. Ada Karina. Present, teacher. Thank you, Ada. Elias Daniel. Elias Daniel. Presente, presente. Thank you, Mr. Sandra Beatriz. Okay, no, here, Sandra. Claudia Verónica. Present, teacher. Okay, thank you. Mauricio Ernesto. Present. Okay, Mr. Thank you. Mauricio Antonio. Present. Present. Okay, thank you. Ana Beatriz. Present, teacher. Okay, thank you. Rosa Minta. Present. Okay, thank you, Rosa. Braulio Ernesto, not here. Carlos David. Present. Thank you. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you, mister. Esther Abigail. Okay, Esther is not here. And Claudia Margarita. Present. Okay, thank you, Claudia. Okay, Claudia, go on. Oh, okay. Daniela. What do you do on Sunday? I visit my friend in the morning. Thank you. Oscar, that's the same question? You can ask a different question.
What do you do, Oscar? What do you do now? Okay. Ay. Cómo me dijo? Ole, otra pregunta. Debe ser otra pregunta. Okay, a different question. Yeah. Okay. Where do you live, Oscar? Where do you live? I live. Uh-huh. I live. ¿A qué horas me levanto? Me está preguntando. ¿O cómo dijo? No. Where do you live? ¿Dónde vive? I live in San Marcos. Creo que sí. San Marcos, ok. Uh-huh. Como vecino, Oscar, como vecino. Chévere, entonces vamos a practicar más. Creo que son los dos que me quedan más cerca a mí. I live very far from all of you. Ustedes, yeah. Yo acepto, no acepto estudiar. I'm the only one who lives in San Miguel. Wow. Yeah. Okay, good. So thank you, Claudia. Now, Oscar, I want you to ask two questions to them. Because of time, we're going to do that. So, hágales una pregunta, Oscar. La última que estábamos practicando, les voy a hacer. Okay. Where do you work? Very good. Where did you work? Daniela. ¿Me puedes repetir la? Where do you work? ¿Dónde trabajo? Ajá. Uh-huh. I work in a laboratory. Okay, good. Very nice. Okay, Oscar. What is the question to Claudia? Con Claudia. Yes. Where do you work? I work in my house. Easy, right? Yeah. Okay, very good. Now, Daniela, your turn. Le voy a hacer la última. How do you spell your name? Okay, how do you spell your name? Okay, who's the first one, to Oscar or to Claudia? Oscar. Okay, Oscar, how do you spell your name? Que deletré mi nombre. Yeah. No. Sí. Yes. Okay. I spell my name. Creo que sí se dice. Okay. I spell my name. I spell my name. O-X-C-A-A-I-R. Repeat it, please. O-X-C-I-R. Como que no me cuadra su nombre, Oscar. No, listen. In that case, la letra A, ¿cómo se pronuncia, Oscar? A. Ah, ok. Vuelva a repetir. La estoy pronunciando mal. Yes. O-X-C-I-R. I R. A R. A-R. Okay. Very good. Very good, Oscar. Good. Now, Daniela. Sí. Repeat the question to Claudia Margarita.
Why do you hang the clothes on the closet? Okay, why do you hang the clothes? I hung my clothes because I had it organized. I had it organized. Okay, very good. Very nice, Claudia Margarita. Very good. So thank you, Daniela. Thank you, Oscar. And thank you, Claudia. Now, Jorge, who do you work with? Rosa Aminta. Okay, with Rosa Aminta. Ah, yeah, yeah. Okay, good. Two questions each. Ask just two questions, Jorge, and then Rosa Aminta is going to ask you two questions. Because of time. What do you do for a living? Very good. What do you do for me la, a living? Perdón, me la está haciendo en el mismo. Es la segunda. The second. Oh, okay. What do you do for a living? I live in Lourdes, Colón. Rosa? Hola, hola. What do you do for a living? For example, I am a teacher. Ah, okay. I got a secretary. Ah, okay, very good. Second question? Laura? Second question, Jorge? Yeah. Sí. Es que fíjese que tengo algo de problemas con los audífonos y casi no le escucho bien. Ah, that's yo lo voy a preguntar ahora. Yes, again. What? No. Who do you live with? Live. Live. Who yeah. do you live with? I live with my family. Okay, very good. Now, Rosamita, I want you to ask two questions to Jorge Eduardo. Okay. What do you do every night? Every night? Mm-hmm. Every night. Very good. I study English from 6 to 8 p.m. Okay, very good. Puede ser con otra, no necesaria, de la que yo escoja, teacher. Yes. Sí. Why do you like English? Okay. I like English because to learn new language. Okay, because you want to learn a new language. Very good. So thank you, Rosa. You did it good. And thank you, Jorge. You did it excellent. Brenda Contreras, who do you work with? Karina Cruz. Okay, with Karina. I want you to ask two questions to Karina. Yo le hago dos preguntas a ella. Yes. Okay. What do you do? What did you do? ¿Qué? Perdón. ¿Qué haces yeah. tú? I English class. English class. Okay, very good. Brenda, second question. Who do you sling with? Okay. Who do you sleep with? Karina. Who do you do English weekend? ¿Con quién duermes tú? I sleep children. Okay, I sleep with. I sleep with. My children. Okay, very good. Okay, Karina, I want you to ask two questions to Brenda.
Okay. What did you finish the course? Repeat for. ¿A qué horas terminas de trabajar? What time do you finish working? Yo tengo what. En este caso sería con what time. Si se refiere a la hora en la que termina de trabajar, sería what time. What time do you finish working? What time? Yeah, what time do you finish working? The working. Brenda? I finish working at 8 p.m. Ah, okay, very good. Very nice. Karina, the second question. Why did you leave it on? Why did you leak red? Porque me gusta el rojo. Sí. She liked. I like. Perdón. I liked red because attractive. Porque es atractiva. Sí. Ah, ok. Ok, you like red because it's attractive. Yeah, ok. Ok, thank you, Karina, and thank you, Brenda. Ok, let's see. Who can I get it? Ana Beatriz, your turn. I want you to ask two questions to your classmate. Okay, Maribel. Okay. When do you listen to music? Okay, where is my classmate? Maribel. Give me a second name for who's. I think she's not connected. Because we got Claudia Veronica, but she's just no longer participating. Elizabeth. No. Okay. No, sí. Creo que no está su compañera. Yeah, Wendy. Se salió. Where is Wendy? Yeah, actually. La sacó entonces. Let me see. I got it here. Yes. Wendy mandó mensaje que la sacó la aplicación, teacher. Ok. Yes. Ya le dije que reinicie el teléfono, a lo mejor eso le funciona. Ok, good. So, Ana Beatriz, le voy a dar tiempo, voy a comenzar con otro más y si no se conecta, pues va a practicar conmigo. Don't worry about it, ok? Ok. Ok, thank you. Mauricio Ernesto, your turn. I want you to ask one question to Mauricio Antonio and one question to who else were you working with? To Brenda. Now I remember Brenda Elizabeth. Mm-hmm. Yeah, one question each. Where do you exercise? Okay. To whom? To Mauricio or to Brenda? Brenda. Okay, Brenda. Do you exercise salud? No sé cómo sería. Repeat the question so she can give me the answer. Where do you exercise? It's a location, Brenda. Location. Ajá. ¿Dónde te ejercitas? Ajá. I exercise. Uh-huh. Ahora vamos a mencionar un lugar. Uh-huh.
digamos, salud. No, Brenda, en este caso no vamos a dar una explicación del por qué, sino un lugar. ¿Dónde se ejercita usted? ¿Dónde hace ejercicio? In the gym, in the park. I exercise in house. In my house. Okay. I exercise in my house. I exercise in my house. Okay, very good. Now, Mauricio, I want you to ask one question to Antonio. When do you watch TV? When do you watch TV, Antonio? I watch TV on Saturday. On Saturday. Okay, very good. Very nice. So thank you, Mauricio, Ernesto. Let's see, Brenda. Ask one question to Ernesto and one question to Antonio. Okay. Mauricio, where do you work? Okay. Ernesto, right? Yeah, porque los dos se llaman Mauricio. Sí. Okay. Ernesto. Okay. ¿Dónde trabajas? What do you work? ¿En qué trabajas? Sería, si no me equivoco, what do you work? ¿En qué trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Where do you work? I work in San Salvador. Ah, okay. Okay, very good. Another question to Antonio. Para Antonio. Yes. Where do you live? Live or live? Vives. Ah, live. Live. Listen. Live. Live, okay. Live es otra pronunciación. Just let me explain this. Live es otra pronunciación del mismo verbo. Ok, solo que live se utiliza más que todo cuando hacemos en vivos. Transmitimos algo en directo. Okay. Ahí es live. Okay. El verbo. Ok, se pronuncia live. We go live. Ok, let's do a Facebook live. Pero cuando nos referimos a vivir, vivir es live. Ok. Ok. Dependiendo de la situación, así es Where el do tipo you... de pronunciación. Continue. Ok, thank you. Where do you live? Excellent. I live in San Martin. In San Martin. Okay, very good, Antonio. Now, I want you to ask two questions. One to Ernesto and one to Elizabeth. Ernesto, what do you do on weekend? Okay, what do you do on weekends? Mauricio, Ernesto. The microphone, Mauricio, Ernesto. I watch in TV. Okay, I watch TV. Very good. Okay, Antonio, the second question to Elizabeth. When do you rest? O cuando descansas, no sé. When do you rest? Okay, yeah, it's acceptable. Brenda. Lo siento. I rest Sunday. On Sundays, okay. Sunday. Okay, I rest on Sundays. Okay, very good. So thank you, Mauricio Ernesto. Thank you, Mauricio Antonio. And thank you, Brenda. Okay, now. Okay. Wendy. Yeah, it's in here. So
Ana Beatriz, here is your partner, so you can ask the questions. Two questions to her. Ya vino Wendy. Yes, acá está. Okay. Ya. Okay. What do you Saturday in morning? What do you do? Saturday in morning. In morning. I work Saturday in the morning. Okay. 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 When do you listen to music? When do you listen to music? Very good. I listen music in my house. Okay, very good. And in my work. Excellent, okay. Wendy. Now, Wendy, I want you to ask two questions to Ana Beatriz. Okay. Where do you work? Okay, very good. I don't work in McCormick Company. I work in McCormick. Delicious mayonnaise. Yes. What do you eat in the morning? Is avena, me acuerdo cómo se decía. Avena, teacher. Oatmeal, algo así me dijo. Oatmeal. Yeah. Oatmeal, okay. Fruits, and drink coffee. Oh, very healthy. I wish I could eat that, pero eso no me llenaría. Okay. I eat eggs, beans. Exactly. And a big piece of chicken. Okay. Okay. That was two questions, right? That were two questions. Okay, very good. So thank you, Wendy. And thank you, Ana Beatriz. And let's see who's missing. Claudia Veronica. You're torn. Who do you work with? Okay. Lisa. ¿A quién? Okay, who do you work with? ¿Con quién estaba trabajando? Con Catherine y Mauricio, perdón. Brian. Brian. Yo no soy Mauricio. Okay. Sorry, Brian. Ask one question to Brian. Okay, le hago a Brian? Yes. Okay. Ahorita voy. What time do you get up? Okay, what time do you get up? I get up 6:30 a.m. At 6, okay, at, don't forget, Brian, at 6:30 a.m. Okay, very good. No olvidemos el at siempre antes de colocar una hora de cuando hacemos una actividad. Yes, very good. Now, Claudia, hágale la otra pregunta al otro compañero. Catherine. What time do you clean your house? I clean it at 5 p.m. Okay, very good. I clean it at 5 p.m. Very nice, Catherine. Now, Catherine, I want you to ask one question to Claudia and then one question to Brian. Okay. Para Claudia. Where do you live? I live in San Marcos. Very good. Brian, where do you work? I work in a school. I work in the school, okay. Very nice. So thank you. Let's see, Catherine. Now, Brian, one question to Catherine and one question to Claudia. Brian,
Ah, yo solo tengo que hacer a Kate. Yes. And okay. One question to Claudia. When do you exercise? I exercise in the afternoon. Okay. And Claudia, when do you go shopping? I go shopping on weekends. Okay, excellent. Very good. Now, who was working with Elias? Who's missing? Ah, yeah, he's coming. Elias, who were you working with? With Carlos López. Okay, let's see. With Carlos. Okay, ask one question to two questions to Carlos. Okay. Sure. Carlos. Yes, diga. When is your wife's birthday? Okay. It's simple present, but okay, yeah, it's acceptable. When is your let me do another. Why do you work, my friend? Okay, that's better. Why do you work? Why do you work? Why do you work? Why do you work? W A L work. De caminar. Ah, no, work. trabajar. Okay. What do you work? I work for okay. I work because pay the house. Okay, because I need to pay the house. Ah, okay. I work because I need to pay the house. Very good. Second question, Elias. Why do you have coffee in the morning? Okay, very good. Why do you have coffee in the morning? Why do you have coffee in the morning? Hmm? Why do you have coffee in the morning? Easy. Okay. Because I have coffee in the morning. I have coffee in the morning because for my ¿cómo le podría decir? Okay, le voy a escribir mi respuesta because it cheers me up porque me anima. Me da energía. Porque I feel happy. Okay, to feel happy. Yeah, man, coffee makes us happy. Yes, y quien no le gusta el café es un gran pecado. Okay, let's keep going. Yes. A mí no me gusta. Oh my God, Brenda. Y a mí tampoco, teacher. Oh yeah. My God, Kat, are you serious? Qué pecado con ustedes dos. Okay. Let's keep going. Now, Carlos, ask two questions to Elias. Sí, conste que esta me las tiró así porque no la habíamos ensayado. That's better. Ajá, okay. Más rapa, mejor. Go on. How do you feel today? How do you feel today? Very good. Don Elias, how do you feel today? I feel me great, my friend. Okay, very good. Okay. Feel me great, really. Okay. Because I grab my house. You feel like a boss in that chair, right? Okay. Next. Where do you study English? Where do you study English? I study English in. I forget the name. Seriously? Did you forget the name? Oh, come on, Elias. Okay. Hey, help me, teacher. Inglés corporativo, Elias.
Okay, I study English in English Corporation. Actually, it has to be Inglés Corporativo because it's a proper name, but it's okay. Yeah, it's okay, Elias. Okay. Okay. Thank you. Thank you. So basically, you two were the last ones. Okay. Now let's switch into. So thank you, everybody. Now what we are going to do is just to introduce the third person practice. Okay. So gracias a todos por la práctica que tuvimos. And now let's move on. Look. That's corporativo. Information questions can be asked using the following words. Remember, what? Okay. What time? Where? When? Which? Que esta sería una de las que vamos a introducir el día de hoy. Using which. Which es para preguntar sobre cosas específicas, para mencionar cuáles. Okay, o cuál. Esa es la traducción de which. ¿Cuál o cuáles? Ok. Al nomás finalizar la sesión, voy a subir esta presentación al grupo de WhatsApp. So you can take them from there. Okay. So what? We got an example. What do you sell? ¿Qué vendes? I sell clothes. I sell Avon. Es tremenda fiesta y huevo, digo yo. Es fiesta y huevo. No, pues. Elías, ¿dónde hay fiesta de huevos, Elías? Okay. What time? Remember, when we talk about a specific time, okay? What time do you finish working? ¿A qué horas terminas de trabajar? I finish working at, y luego mencionamos una hora en específico, okay? Pero don't forget, at siempre tiene que ir antes de la hora en la que van a mencionar que hacen una actividad, okay? El at siempre tiene que ir. Where? When we mention a place, cuando mencionamos un lugar, we can say, where do they meet? ¿Dónde se reunieron? ¿O dónde se reúnen? In this case, where do they meet? They meet in the office. They meet in the restaurant. They meet in the park. They meet in the school. So we got different places. Podemos poner diferentes lugares. Okay, depending on what we are asking, dependiendo de la situación en la que estamos preguntando. That will be the model of answer that you are going to have. Then we got, let me see, when. Okay, remember, when we can have a situation or we can have, what can I say this? A specific date in which we do an activity. It says, when do we, actually in that case is do, okay? Siempre, siempre, siempre se me modifica eso. When do we have meetings? When do, ahí es to, pero es do, remember? When do we have meetings? ¿Cuándo tenemos reuniones? Okay? Nos incluimos todos ahí. When do we have meetings? So answer, we have meetings every day. Tenemos reuniones todos los días. We have meetings two times a week. Tenemos reuniones dos veces a la semana. So you see, we got different ways to answer. Which, les mencionaba, which es cuando mencionamos o preguntamos sobre algo en específico. Y por lo tanto, en la respuesta tenemos que dar algo específico. Which department do you work in? ¿En cuál departamento trabajas? Okay, dentro de una empresa. ¿En cuál departamento trabajas? So you can say, I work in human resources department. Trabajo en el departamento de, like human resources, you know what is that? I work in sales, trabajo en ventas. I work in, let's see, what? Recruitment. I work in, let's see, what else? Investigation. Oh, I work in the marketing department. So you see, ahí podemos mencionar cualquier departamento cuando utilizamos which, dependiendo. Example, which movie do you watch?
ahí tenemos que ser específicos. Which movie do you watch? So you can ask, you can say, I watch Terminator, I watch, what else? Let me see, give me a movie. Claudia Margarita, which? Huh? Resident Evil. Ah, Resident Evil, very good. That's an example. Entonces, en este caso. Come to America too. Which one? Come to America too. Ah, okay. That's another one. A good one, by the way. Ah, so in that case, we have to put it in a very specific answer, okay? Tenemos que dar una respuesta ahí bastante específica. Entonces, del tipo de película. Si decimos, which book do you read? Which book do you read? ¿Qué libro lee? So, if I ask Brenda, Brenda Contreras, which book do you read? ¿Cómo me va a responder, Brenda? I read which purple book. Ah, ok. ¿Otra vez? I read which. El which ya no hay. I read Purple Boot. Yes, very good. Sí, ahí ya mencionamos el nombre en específico de un libro. So you see, no mencionamos clasificación, sino el nombre específico de lo que estamos haciendo. En este caso, leyendo el Purple Boot. Okay, very good. So let's keep going. Más adelante tengo la fórmula de cómo vamos a hacer este tipo de preguntas. Okay. So you see, who with? ¿Con quién? ¿Con quién desarrollamos cierta actividad? ¿O con quién otra persona desarrolla la actividad? Who do you cook dinner with? ¿Con quién cocinas la cena? Who do you cook dinner with? I cook dinner with my wife. I cook dinner with my, what? With my sister. So you see, I cook dinner with, let's see, with Claudia. Si queremos mencionar un nombre en específico. So you see, we can do it like that. Pero siempre mencionando a otra persona. Why? Cuando damos una explicación, decíamos. Why do you play the guitar? I play the guitar because I like it. Porque me gusta. I play the guitar because it is interesting. Toco la guitarra porque es interesante. So you see, hay diferentes motivos por los cuales nosotros podemos responder del por qué hacemos esa actividad. That's the way how it works. This is just a brief of what we were discussing yesterday. Now, let's move on. Per person information. Okay, esto es lo que quería llegar. Structure. ¿Cómo es la estructura para una tercera persona? Look, esta es, gramaticalmente hablando, esta es la estructura que utilizamos con las terceras personas. WH word, cualquier WH word, ok, cualquiera, ya sea what, where, which, who, why. Luego el auxiliar, el verbo auxiliar, que en este caso ya sería does, ok, does. Luego el subject, que el subject, recordemos, sería un sujeto, ¿ok? El subject. Then, main verb. Luego, un verbo principal, el verbo que indique acción, ¿ok? Verbo principal. And then, a complement. Y luego, un complemento. Para hacer simplemente más específica, ¿ok? La pregunta. Por cierto, señores, let me see. Por motivos de la conexión que tuve y para hacer honor al tiempo, no sé si están de acuerdo en que repongamos ese tiempo que debimos estar trabajando, que serían 10 minutitos después de las 10. Llegaríamos hasta las 10:10. Yes. No sé qué les parece. Para tener los 120 minutos. Ok. All right, thank you. Yes. Ok, perfect. Okay. Let's keep going. So in here, we got the structure, the example, we got it in here. What time does she do the chores? So you see, ahora sí ya tenemos la estructura de la pregunta acá. What time does she do the chores?
What time? La WH word. Does, el auxiliar. She, el subject, en este caso, el pronombre. Do, el main verb, verbo principal. And then the chores. Chores, por cierto, ¿saben qué es chores? No son los que usamos, de hecho. So, that's chores means tareas de la casa, como barrer, asear prácticamente la casa. The chores, tareas de la casa. Eso significa chores. ¿Ok? Just tareas de la casa. So, what time does she do the chores? Entonces, en la respuesta, acá es donde se modifica el verbo principal. She does the chores at 8 a.m. So, en este caso, si ven el verbo do, ya no lo tenemos simplemente do, sino que le agregamos la E y la S. ¿Por qué? Porque la regla me dice que en tercera persona del presente simple, el verbo que termine en O, le tengo que agregar ES. ¿Ok? You remember the rules. Yes? Chores is with C or with S? Just give me a second. I don't know why do I have to be changing this thing. Ay, autocorrector. Just give me a second. It's like this. I'm gonna make it bigger. Like this. Chores. Like this. Con ese significa otra cosa. Yeah. She does the chores at 8 a.m. So you see? En este caso, el verbo do sufre la modificación de la tercera persona. Don't forget that. That's, in third person. That's okay. Another example. Let's see. Ana Beatriz, help me out reading the next example. What does the watch television with? Who? Sorry. Who does he watch television with? Okay, very good. Who does he watch television with? So you see, llevamos el auxiliar que en este caso ya no es do, sino ya es does. Does he watch television with? Y el verbo principal, que en este caso sería watch, no lleva la E y la S. ¿Por qué? Porque el auxiliar está haciendo la acción de la tercera persona. Okay, a él es que hemos modificado. Y ya no decimos do, sino does. Por eso el verbo principal va de modo normal. Now, in the answer, ahí como no llevamos la función del auxiliar, entonces sí, el verbo sufre la modificación. Ya no es watch, sino watches. ¿Por qué watches? Porque es un verbo que termina en ch. Entonces, si todo verbo que termina en ch, agregamos es en tercera persona. So, he watches television with his family. You see, that's the way how we answer this type of questions. Any question up to now? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Something that might be not clear for you? Okay. It makes me think that everything is okay. Good, let's continue. Okay, a structure using which. Look, con which, la estructura de la pregunta es un tantito diferente. Okay, no es la misma. Okay, why? Porque el complemento, okay, va después de la WH word. Look at this complement that we got in here. So, vean la estructura. WH word plus complement plus auxiliary verb. Que en este caso, ya sea si lo estamos haciendo en primera persona o segunda o los plurales, es do. Si es en tercera persona, ya sería does. ¿Ok? Luego el subject y luego el verbo principal. So, el verbo principal va al final de la pregunta. ¿Ok? Example. Which subject does he study? Which subject does he study? ¿Cuál materia estudia él? ¿O qué materia estudia él? Aquí el which, de su traducción básica al español es cuál, pero en este caso se interpreta de qué.
Which subject does he study? ¿Qué materia estudia él? So you see, in this case, la palabra subject sería prácticamente el complemento. Okay, so in this case, that's why is the change. So the answer, he studies English. He studies math. He studies, what? History. So you see, ahí cualquier materia, solo que en ese caso la materia la tenemos que mencionar y tiene que ser específico el nombre de la materia. So you see, which, como les decía en la pregunta anterior, en los ejemplos anteriores, which movie does she watch, for example, which movie does she watch? Ah, she watches Fast and Furious. She watches what? Teletubbies, whatever you want to say. So, en ese caso, tenemos que dar respuestas específicas. Take a look at this. Let me see. So, which subject? So, in this case, ahí la palabra subject la podemos modificar con lo que nosotros queramos preguntar. Example. Which cell phone does Elias have? Listen, which cell phone does Elias have? En este caso, ya no uso he, uso el nombre propio, en este caso, Elias. Which cell phone does Elias have? So I can say, or he can say, he has a Samsung Galaxy. So you see, en ese caso vamos a dar el modelo de teléfono que él tiene. Ahí estamos siendo bien específicos. Which cell phone? Ah, mencionamos el modelo y la marca. So, ahí es el tipo de respuesta que tenemos que dar cuando utilizamos which. Y vamos a ver otros ejemplos más adelante. Let's see. I'm going to continue. Okay. Tenemos acá algunos verbos que vamos a practicar el día de mañana. Look, tenemos el verbo sell, watch, play, study, work, and send. These are the ones. Sell, everybody knows what is sell, means vender. Watch, ver, u observar. Remember that. Play, jugar o tocar. Study, estudiar. Work, trabajar, send, enviar, ¿ok? Estos verbos no los vamos a detener mucho porque vamos a hacer la práctica mañana. That's what we're going to be doing because today we don't have time for doing them. So tomorrow we're going to do a practice with this. What it matters to me for you to see is this. Question information practice. Look. Mauricio Antonio, read this question for me, please. What does she do on Saturday and Sunday? Okay, very good. Thank you. What does she do on Saturday and Sunday? Mauricio Ernesto, give me the answer. She visits other companies and has meetings. Very good. And has meetings. So, si ven ahí el verbo principal, ok, en la respuesta es visit, pero ahí el verbo visit ya va con la S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera persona, ok. She visits. Okay. Elías, read the second question for me, please. Where does he go on Thursday afternoon? Ok, very good. Where does he go on Tuesday's afternoon? Okay, ¿a dónde va los martes en las tardes? Karina, read the answer, please. Karina. La respuesta. Yes. He goes to the company. Esa palabra.
Headquarters. Headquarters. Okay, very good. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Claudia. Okay. In here, listen up. In here, go es el verbo principal. Remember, but as it is in third person, agregamos la E y la S porque está en tercera persona. So in this case, that's why we say he goes. He goes to the company's headquarters. Por cierto, headquarters significan, digamos que inglés traducido así literal es like, headquarters means like, cuartel principal. Pero en este caso son las oficinas principales de una compañía. Okay. That's what it says. Company's headquarters. Oficinas principales. Wendy Maribel, help me out reading the next question. Okay. Which department does our boss supervisor? Supervise. Very good. Which department does our boss supervise? Okay. ¿Cuál departamento supervisa nuestro jefe? It says. Brenda Contreras, help me read the answer. Our boss supervisor, the marketing department. Okay, very good. So in this case, ya estamos siendo específicos con el nombre de cuál departamento es el que el jefe supervisa. Si ven, supervises, ahí es el verbo que ya llevamos con S. Our boss supervises the marketing department, it says. Okay, up to now, right up to now. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta con estas prácticas? De estas preguntas y respuestas, any question? O sea que la estructura únicamente cambia con wish, ¿verdad? Yes. Y los demás, todo es igual. Exactly. Yes. Okay. Solo con which. Tiene una pequeña estructura diferente, pero ahí todo es lo mismo. Okay, let's keep going. Oscar, read the next example. Miguel start to, no me sale la. To work. Okay, good. What time does Miguel start to work? En este caso acá no ponemos he, ponemos un nombre, un nombre en específico. En este caso Miguel, a proper name. What time does Miguel start to work? Es lo mismo como si dijese, what time does he start to work? Okay. And let's see who can help me out with this answer. Just give me a second. Catherine Escobar, read the answer. Miguel starts to work at 9 o'clock. Okay, very good. Miguel starts to work at 9 o'clock. So you see, ahí estamos dando una hora en específico, ok, en la cual se comienza una actividad. Good. Any question up to now? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, good. Now, if you don't have any question, let me see. Voy a dejar de compartir. Bien. Mañana vamos a continuar entonces con esta diapositiva. Mañana voy a continuar, vamos a continuar con la diapositiva porque sí, ya el tiempo ya no nos da para más. So I am going to pass the attendance list y mañana entonces terminaríamos con la práctica de esto y vamos a hacer una serie de actividades con esa misma. En la cual vamos a hacer una conversación mañana, práctica de conversación. So I'm going to pass the attendance list and that's going to be everything for today. Just give me a second. Catherine Dinora. Present. Thank you. Catherine Daniela. Present.
Okay, thank you. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Oscar. Brenda Elizabeth. Present. Okay, thank you. Brenda Carolina. Present. Okay, thank you, Ms. Wendy Maribel. Present. Okay, thank you. Brian Javier. Present. Okay, thank you, Ms. Ada Karina. Present. Okay, thank you. Elias Daniel. Present, Professor. Okay, thank you, Mr. Sandra Beatriz. No here. Claudia Verónica. Present. Okay. Claudia, by the way, we're going to stay today, okay? Please. Okay. Tomorrow, please. Tomorrow? Okay. Okay. Let's see if I can. Okay. Let's see. Mauricio Ernesto. Present. Okay. Thank you. Mauricio Antonio. Present. Okay, Mauricio Antonio. So today is going to be your 10 minutes feedback, okay, after class. So no se me vaya. No, tomorrow. Tomorrow? Tomorrow? Sí, el 17 lo tenía. Let me see. Okay, okay. Just give me a second. I'm going to find out. Okay, Mauricio Antonio, Mauricio Ernesto, it's in here. Ana Beatriz. Present. Okay, very good. Rosa Aminta. Present. Okay, very good. Braulio's not here. Carlos David. Present. Okay, thank you, Carlos. Jorge Eduardo. Present. Okay, sir. Esther Abigail. Okay, no, here is Esther. And Claudia Margarita. Present. Okay, give me a second. Okay, let's see. Carlos, because of your classmate, porque Claudia Verónica ahora no se puede quedar en los 10 minutes feedback, si gusta podemos comenzar con usted este día. Y Claudia y ella que pues lo haga en su día. En el día que le toca a usted, ¿ok? Ok. Ok, perfect people. So, mañana vamos a terminar esto. En la plataforma igual va a haber otro, voy a postear algunas preguntas en las cuales quisiera que me les den respuesta en lo del foro de discusión. Espero que lo hayan hecho el día de hoy. Si no, pues mañana lo completamos. Igual para mañana va a haber otro modo de práctica ahí. Así que aparte de las tareas que tienen que hacer ahí, simplemente a la par ahí está el foro de discusiones en las cuales vamos a estar discutiendo pequeños temas cada día. Siempre igual para reforzar las clases. ¿Ok? So, see you tomorrow then in a new session. So, bye bye. Have a wonderful night. Bye. Okay? Bye. 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 Okay, bye. Good night. Blessings. Okay, thank you. Okay, bye. So, Carlos. All right, Carlos. Como su compañera ahora no se pudo quedar, entonces hago bien a tomarlo a usted. Okay. Está bien, no hay problema. Bien, entonces tenemos 10 minutos, Carlos, para contestar cualquier tipo de duda que usted pueda tener sobre las clases, algo que no le haya quedado claro o en cuanto a pronunciación, estructura, something that you want to ask, I am here for that. Ok. No, ahora solo tengo, cabal, tenía una duda porque el día de ahora usted puso unas preguntas de discusión. Entonces yo ya no puedo meter en la plataforma en el momento que usted lo... Entonces cuando entré hoy por la noche, ya no me salieron las preguntas que había formulado. No sé si es que yo entré mal o definitivamente es porque no, ya no están. Ok, give me a second. No, las preguntas ahí, let me see. Ahí están. Dime ese, voy a ingresar ahorita. Ajá, es que cuando me metí a discusión, ya no la encontré, solo me sale en general, week 1 y ahí el top, topic level y todo eso. Ah,
So, en ese caso, en week 1 tendría que irse hasta... I'm a show you. Ya le voy a mostrar, permítanme, me estoy metiendo a la parte. Ahí fue, porque al inicio cuando me metí sí lo pude observar y ahorita ya no. Entonces eso es lo que quería preguntarle, a ver si es que solo es en el momento que usted las pone o digamos quedan para contestar. Dime un segundo. Yeah, it has to be that level 1. Second, I'm going to share. Ahorita se lo muestro. Mm-hmm. There you go. Look. Acá está. Okay. Usted se puede ir por actividad reciente. Okay. Mm-hmm. Y aquí aparece a un ladito. So le da clic acá. Y acá está. Pues fíjese que no me aparece eso. ¿Really? Sí, no sé, si quieres le comparto la pantalla también. Vale, perfecto, entonces permítame, voy a dejar de compartir entonces. ¿Comparta pantalla? Vamos a ver. Aquí, ya le digo. Sí. No sé si ya logró verlo. Yes. Va, fíjese que aquí, va, me metí cabal. En los cursos y todo, y ahí le di el tema de discusión. Uh-huh. Y ya cuando entro del tema de discusión, solo me aparece esta parte. Uh-huh. Ajá, ¿ves? Entonces, ahí es donde le digo que me salen todos los topics. Uh-huh. Y ahí me aparece week, que estoy diciendo, pero de ahí no me aparece así como usted. Va, permítame un momento. Salir de pantalla completa, solicitar. Le voy a solicitar el control remoto ahí, ¿ok? Bien. Just give me a second. Ya, todos los temas. Acá está, mira. Ok. Ok. Ah, pues está. Ah, ya. Ajá, hoy sí. Sí, porque cabal cuando... no, o sea, lo vi, pero ahorita después ya no. Ah, ok. Ah. Ahí en todos los temas tengo que darle. Ajá, exacto. Ok. Y ahí okay. Está. Ajá. Uh-huh. Va. Esa sería la parte ahí. Ok. Yes. Any other question? Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengamos sobre las clases anteriores? Something that might be not clear for you. We got 6 con el minutes. Tema de la de 50 que voy. Ajá, 5 minutos va. Sí, con ajá. El tema que y hay una parte en el, ¿cómo se llama? En la plataforma donde dice el 50%. Me imagino es que conforme las semanas se vayan cumpliendo de las asistencias, así va a ir subiendo todo eso, ¿verdad? Exactamente, ahí va subiendo. Ah, okay. Exacto, conforme a lo que va pasando el tiempo, vamos completando las actividades y todo, ahí va a ir subiendo. Uh-huh. Ok. Okay, solo una falta llevaría ahorita, entonces tendría que ir seguido para no estar. Sí, sí, acuérdese que necesita el 80%. Ajá, entonces si tiene el 50, le falta el 30%. Y apenas okay. Prácticamente vamos por la mitad. Uh-huh. Ok, y fíjese que ya mandamos la documentación de lo que nos habían dicho del tema del segundo, entonces solo estaríamos a la espera de que nos volvieran a enviar el mismo enlace para poder entrar a las exacto. Otras clases. Es correcto, sí, ya van a necesitar otro enlace, ya no sería el mismo. Al igual, ah. No sé si nos van a asignar otro grupo o si continuaría con este. Y al final, pues ahí se va a ver a pronto. En lo que ellos digan. Uh-huh. Exactamente, sí. Sí, a ese sí ya. Cabal, solo esa. Sí, porque ahí por lo demás, sí, nada más. Hay varias cosas que quizás no habíamos visto antes, pero hoy sí ya lo estamos aprendiendo. Pero de ahí por lo demás creo que vamos. Ah. Estamos en camino aprendiendo varias cosas. ¿No? Ok, perfect. How about with the information questions. Vamos comprendiendo bien cómo formular las information questions. Sí, hoy por lo menos con don Elías me costó porque como no lo había practicado, entonces fue que me agarró. Y algunas palabras a veces las confundo por las pronunciaciones. Ajá, pero creo sí. Que se va a ir aprendiendo en el camino. Ah, ok, very good. Yeah, esa es la actitud. Yeah, we got
time to do the practice. Esas information questions las vamos a estar practicando toda esta semana con diferentes tiempos, ya sea en primera o tercera persona, y con diferentes verbos. Por eso voy a ir introduciendo algunos verbos con los cuales vamos a ir practicando cada una de las preguntas. Okay. Y ahí por lo demás estamos bien, no hay ningún problema. Todo es entendible en la clase, no hay ninguna novedad. Creo que todo se está manejando de la mejor manera. Ah, ok, very good. I like that. So, así que tenemos un buen teacher. Será. Siempre. Ya, siempre digamos que trato de que todo quede claro y pues digamos que me voy por lo más simple, no tan complejo ni complicarme con los ejemplos para que todo les resulte más fácil a ustedes. Ok. No, y estamos aprendiendo bastante porque igual con mi compañero Jorge nos ponemos a hablar y vemos que hemos aprendido bastantes cosas. Ya, yeah, that's a good thing. Eso es lo bueno, que vayamos aprendiendo cosas. Y pues lo que vamos adquiriendo en conocimiento y pues ponerlo en la práctica. Por eso es más que todo que, primero presento algo de gramática y pues luego hacemos la práctica. Porque y me ha gustado eso de que interactuemos porque creo que también es importante. Exactamente, sí. Y eso es lo bueno de tener, esta sección, mini secciones así en las cuales pueden, en parejitas pueden practicarlo de buena manera. Mañana, de hecho, vamos a practicar una conversación. Así lo vamos a hacer también. Ya, siempre igual. Sí, gracias. Sí, también gracias por estar siempre pendiente que entra a los grupos, porque creo que eso también le ayuda a uno en cualquier duda. Exacto, sí, siempre estoy ahí monitoreando cada uno de los de las mini secciones para que así todo vaya marchando bien. Así es, correcto. Ya. Así que por lo demás creo que estamos bien enterados. Ok, very good. I like to hear that. So, entonces nos vemos mañana. Entonces, cualquier duda, ya sabe, en la clase, interrúmpame y ahí dígame, teacher, mire, no comprendo esto, por favor, vuelva a explicarlo. And I will do it, okay? Ok, está bien, le agradezco y por esos 10 minutos. Ok, ya sabe. Entonces, bueno, so see you tomorrow. Have a good night. Bueno, feliz noche, cuídense. Igualmente, gracias. Bueno. Okay. Bye bye. Okay.